Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Buenas noticias? No, solo... Tú sabes, unos asuntos importantes. Entiendo. Oye, yo... Ya nos están esperando. Oigan, ¿fueron al concierto de la vez pasada? Ese mero. Estuvo bien genial. ¿Cómo que no fuiste? Tenías que ir. Te hubieras imaginado toda la gente brincando. Me la imaginé. Deja tú, Café Tacuba. Los tigres. Los tigres. Neta. Oigan, ya son las 11:30. ¿Dónde está Jay? Oye, ¿sí es cierto? Déjale marco, déjale marco. Qué raro. No contesta. Normalmente contesta rápido. Yo no lo he visto conectado. Tal vez está ocupado y por eso no ha respondido. O tal vez viene manejando. O tal vez está dormido. No creo que... Bueno. No creo que venga manejando. Su padre se lleva el carro entre semana. Márcale a su mamá. Pregunta. Sí, en eso está. Buena idea. Marca. Buenos días. Disculpe, ¿se encuentra Jay? ¿Cómo? No, está jugando, ¿verdad? No es cierto. No. Dios mío. Está bien. No, no tenía idea. Gracias. Lo siento. Pasa. ¿Está todo bien? Chicas. Jay. Jay falleció. Esto es una broma de mal gusto. No puede ser. ¿Estás jugando? No estoy jugando. No, es que es imposible. No, esto no puede ser en serio. No estoy jugando, Scarlett. A ver, ya en serio, ¿qué te dijeron? ¿Hace cuánto fui? Hace 2 semanas. ¿Qué? Tuvo un accidente, dijo que fue a una fiesta con sus amigos y él se pasó de copas. Tú sabes cómo era de fiestero. Y lo dejaron manejar. ¡No estoy jugando! ¡Entiéndelo! No lo puedo creer. Es que no lo puedo aceptar. No. Espérenlo, ni que fuera tan importante. ¡Cállate, Angie! ¡No digas eso! Cierra la boca, ni siquiera lo conociste bien. Es la verdad. Oigan, ¿ustedes son los amigos de Jay Treviño?
Me dijo que les diera esto. Solo dijo que lo leyera. Gracias. ¿Alguien lo conoce? Scarlett, es para ti. Scarlett, siempre me has gustado. Y diles lo siguiente. ¿Quiere que nos dividamos en grupos? ¿De cuántos? Se decían. ¿Cuántos? Dos. ¿Y qué quiere que hagamos? Pues es una serie de retos, por así decirlo. Ay, a ver, ¿no se les hace extraño que un desconocido venga y nos deje esto? Ajá, tal vez ni se lo dio. Capaz es una broma. Ajá, o sea. ¿Sigue el video? No lo sé, la verdad. Sí es muy extraño, pero reconocería la letra de Jay, entonces no creo que esto sea una farsa, la verdad. ¿Pero yo qué? Tal vez es por la esperanza que tengo de... Pero aquí hay un problema. Somos cinco. Faltaría uno. Podemos decirle a ella. Una sobre otra, unificada en el umbral. Mi color marrón define mi tamaño singular. ¡Está aquí la pintura de las alas! ¡Te lo juro! No, el acertijo jamás menciona unas alas. Si fuera ese lugar lo mencionaría. Además, ¿dónde está el color marrón? ¡Ese es color marrón! Ay, no, daltónica, eso es gris. Ash, whatever. Entonces, ¿dónde es, según tú? No lo sé, es lo que intento pensar. Te voy a quemar el cerebro, ¿eh? ¿Como a ti? El mío, al menos, aporta ideas. Ay, por favor. Solo me veía fíjame, pero... Y tiré sin poder, no, ya no te haces ni nombre. ¡Ah! ¡El pito! Que la canción. Anía. ¡No dejas tomar la foto! Anía, hazme caso. Y es que creo que ya llegamos. Mira. ¿Qué? Es igual al dibujo del sobre. Es aquí. ¿Eso es lo que estás buscando? No, ¿cómo crees? Para nada. ¿Por qué siempre tienes que hablarme así? ¿Así como, por favor? ¡Como si fuera una tonta! Mira, tal vez no soy la chava más lista que puedas llegar a conocer, pero tampoco soy una chava hueca. A ver, ¿y tú por qué siempre me tienes que hablar como si fueras mejor que yo? ¿Acaso crees que eres mejor que yo solo porque eres bonita? A ver, no entiendo, ¿de qué hablas? Siempre que salimos, eres el maldito centro de atención. Y vaya que te esfuerzas en serlo. Nos tratas como si fuéramos tus mozas. Nos tratas como si fueras superior. ¿Y sabes qué? He llegado a pensar que así es. Y es que siempre en todas las fiestas los chicos se te quedan viendo a ti. Cada vez que vamos al mal, te ven a ti. Y no importa cómo me vista, cómo me peine, qué traiga puesto, siempre, siempre los chicos te van a ver a ti. ¿Es lo que piensas de mí? Mira, hago burla de tu inteligencia porque, no sé, supongo que me hace sentir mejor saber que hay algo en lo que no eres mejor que yo. Hola, chicas. ¿Están bien? Sí, solo platicamos. Sí, lo sé. Es que escuché su plática mientras pasaba por aquí. Cosas de amigas, ¿no? Algo así. Yo solía tener una amiga. Y como ustedes, nosotras peleábamos de vez en cuando. Ella me gritaba porque yo no le daba la atención. Y yo solo le decía que dejara de fastidiar. ¿Y están enojados? No. ¿Y dónde está?
aprovechar. Siempre habrá peleas. ¿Pero acaso debe ser así? ¿Por qué no pueden encontrar la paz? No sé, en secundaria no recuerdo haber tenido alguna pelea. Éramos mejores amigas. ¿Qué sucedió? Me compré ropa y me empecé a preocupar por lo que los demás pensaban de mí. Que solamente para ti. Sí, creo que eso fue. ¿Sabes, Scar? Siempre pensé que tú eras mejor que yo. Tú eres tan valiente y le agradas a todos. Tú tienes muchas cosas que yo no. Lo siento. Estamos buscando algo, ¿no? Sí, un símbolo. ¿Buscan algo? Sí, un símbolo. A ver. Ya sé cuál. Me dijeron que les tenía que decir un tal acertijo. ¿Quieren escucharlo? Claro. Bueno, el acertijo es el siguiente. Si digo 14, es 7. Si digo 8, es 4. Pero si digo 6, es... Es una universidad, ¿cierto? Disculpa. El sobre que abriste hoy en la mañana es una universidad. Sí. ¿De dónde? De Dallas, en Estados Unidos. Me pidieron que fuera a jugar básquetbol para ellos. ¿En serio? Tanta práctica con el entrenador Macías no fue en vano, ¿eh? Sí, creo. ¿Y por qué no lo habías mencionado? Incluso escondiste el sobre al verme. No, yo... ¿Por qué lo escondías? No, yo, es que... Yo... Bueno. Mira. Es que... Pues... Solo quería decírselo a todos, ¿ok? Claro. Aunque... La verdad, no creo que deba ir. Bueno, mira, la salud de mi padre está muy mal. Y si él no trabaja, no podrá sostener a mi madre y a mis hermanos. El irme es como matarlos. Quiero matar. Sí, lo sé. En serio, yo... Es que... no sé si tomarlo como un halago. Olvídalo, ¿sabes? No debí decir esto. Descuida. ¿Y a qué venimos aquí? Sí. No sé. Busquen algo, no sé. No puede acabar así, ya ves cómo es. Oye, ¿tienes
Hay algo ahí abajo. ¿Qué es? Es de G. Pero no puedo leer. Dale esto. Veo que han llegado hasta el final. Eso significa que han encontrado los objetivos. Quizá en este momento no comprendan la magnitud de lo que hoy han logrado. Pero algún día, en el futuro, cuando piensen en sus tiempos adolescentes, más como un remoto recuerdo que como la realidad cercana, será entonces que comprenderán el acertijo que se les asignó. Créanme, si piensan saber lo ocurrido en este día, están mal. Ania. Ania. ¿No se te ha olvidado algo? ¡Oh, sí! ¡Selfie time! No me dio tiempo para hablar con ustedes, pero el último adiós que dijimos será el que siempre quedará en nuestras mentes. Los quiere, Jay. I am vindicated.